Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo algo tremendamente espectacular. Este Vegito Super Saiyan God versión Xeno. Este Vegito versión Xeno es el que tendría que haber estado en Dragon Ball Xenoverse 2. Forma parte de Super Dragon Ball Heroes, pero es que el aura, el personaje, la transformación, las habilidades, los combos, todo es perfecto para este personaje, como estáis viendo. Vamos a hacer un par de vídeos relacionados con el tema de Super Dragon Ball Heroes y vamos a hacer un par de mods y de cositas relacionadas con este personaje que me parece increíble. Pero si veis las habilidades, vais a alucinar. Mirad, mirad esto. Mirad esto antes de pelear. Mirad la super mega espada de energía con combinación y con todo, como os estoy enseñando ahora. Y el Prominence Flash, que es una habilidad tremendamente increíble. Os voy a enseñar todo esto y más en este vídeo. Este personaje, lógicamente, es un mod y forma parte del mod Revamp que vais a encontrar en la descripción. En la descripción tengo un vídeo que es el top 3 mods de Dragon Ball Xenoverse 2 que tenéis que tener. ¿Cómo se consigue el Xenoverse 2? A través de Instant Gaming, abajo en la descripción podéis... Podéis coger y comprar el juego a través de Instant Gaming para PC, para Switch, para lo que sea. En PC se pueden poner mods y podéis instalar el modo Revamp y así ayudaréis al canal. Saiyans, mi nombre es Mark. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un mod tremendamente espectacular donde lo vais a petar. Con el botón de like, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Vegito, Xeno, Super Saiyan God. Bien, gente, antes de poner a combatir este personaje, que además os dije de que jugaría mods realmente espectaculares, vamos a ver el combo de este gran Vegito Super Saiyan God, como estáis viendo aquí, porque es un combazo tremendamente increíble, tremendamente espectacular, como estáis viendo. Tiene el Blazing Attack, que es como la habilidad que tenía el señor... te lo diré, Vegeta Super Saiyan God. Luego tenemos el Red Blast, que eso es tremendamente increíble, como estáis viendo. Se puede combinar también con Blistering Sword, que está muy bien. Y ahí le podemos meter ahí la leche. Tenemos el Head Burst, que es una habilidad de carga de energía muy importante. Y luego tenemos, para como evasiva, Nova, Barrera Nova, o Barrido Nova, que esto lo que hace es una habilidad tremendamente también espectacular. Tenemos la super mega hiper espada flash o slash de energía, que esto es te parto el pecho. Directamente esto es te parto el pecho. Y luego tenemos el Prominence Flash, que es algo tremendamente también increíble, tremendamente espectacular. Yo quería con este personaje Xeno luchar contra Super Picón en un mapa increíble. Los personajes Xeno, Vegeta Xeno, Goku Xeno, Vegito Xeno, Trunks Xeno, Gohan y Goten Xeno, están presentes en Dragon Ball Heroes y forman parte del universo Xenoverse. Es decir, yo soy partidario de que si en un Dragon Ball Xenoverse 3 lanzasen personajes Xeno, sería algo increíble, algo espectacular para nuestros oídos y para la gente y para nuestra visión poder ver estos personajes en Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? En un futuro Dragon Ball Xenoverse. De eso hablaremos en un vídeo completamente nuevo. ¿Qué os parece si nos vamos a Canton City y vamos a hacer un combate contra este picón con este Vegito? En el mod Revamp, que tendréis en el vídeo que os he dicho en la descripción de top 3 mejores mods, en el mod Revamp vais a tener también una misión de luchar contra Vegito, que la tenéis, como veis, el icono, evento en línea, lo tenéis ahí en color naranjita, ¿vale? Cuando instaléis los mods, cuando compréis el videojuego a través de Steam. Yo creo que lo que podemos hacer es enfrentar a este fantástico Vegito Super Saiyan God. Hay muchos más personajes que os quiero enseñar. Se vienen muchos vídeos de Xenoverse 2, así que atentos y preparad el botón de like, porque merece mucho la pena que preparéis el botón de like. Pero yo ahora me voy a limitar al Vegito Super Saiyan God, ¿vale? Además, con este atuendo, el Xeno, ¿vale? Contra, por ejemplo, Picón. Hay un montón de personajes transformables, ya os los enseñaré, de Super Dragon Ball Heroes, como puede ser Galena, Kane, tenemos al Androide 21 Evil, al God y al Androide 21, tenemos a Metal Cooler, tenemos un montón de cosas, pero vamos a luchar contra Super Picón en la Arena Galáctica. Creo que el mapa y todo reúne ciertos requisitos para hacer un combate trepidante con nuestro
Vegito Super Saiyan God Xeno. ¿Vale? Eso es algo increíble. Eso es algo increíble, gente. Esto es algo increíble. Fuck. Es como fuck. Es como fuck. Es como fuck. Tenemos aquí a Picon Xeno. Madre mía. Es como, como que le pego y... Como que le pego y fuck, ¿eh? Como que le pego y es como... ¿Me ha pegado? Vale, gente, del choque de poderes tan grande que hemos tenido Vegito y Super Picón, se nos ha crasheado el juego. Ha habido una bomba tan grande que me ha explotado el ordenador, pero he vuelto a realizar el combate. A ver si lo podemos terminar ahora mismo. Voy a ir a por todas, ¿eh? He cambiado de mapa. He cambiado de mapa. Con Super Vegito. Espero ahora poder reventarlo. Ahora sí. Ahora sí, compañero. Compañero. Madre mía, cómo recargo el ki, ¿eh? Fuera. Madre mía, me está pegando fuerte, ¿eh? ¿Le he dado? ¡Wow! ¡Come on, Super Vegito! ¡Come on, Raskimera! ¡Madre mía! Ha durado el combate 39 segundos para que veáis la potencia que tiene Vegito en Dragon Ball Xenoverse 2. Tiene una potencia tremendamente espectacular. Y lo habéis visto ahora mismo en el vídeo. Me hubiese gustado el otro combate en la arena galáctica, pero no es la primera vez que me falla el jugador en ese mapa. Con lo cual, ese mapa creo que funciona un poquito de aquella manera. Pero bueno, hemos peleado con Super Vegito en la arena glaciar y Picón no ha tenido nada que hacer con nosotros. Personaje tremendamente increíble, tremendamente espectacular, que es de la patrulla Xeno, que es el personaje que tendría que estar en Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto. Con lo cual, chicos, este mod merece la pena que le deis al botón de like. Lo voy a tachar de nuestra libreta de mods. Se vienen muchas cosas increíbles que voy a grabaros en Dragon Ball Xenoverse 2, porque además me apetece. Se vienen muchísimas cosas, así que recomiendo que le deis al botón de like y que activéis la campanita, y sobre todo al canal secundario. Me estáis ayudando mucho en el canal secundario, os estáis suscribiendo muchos, estamos haciendo récord. Hicimos récord de 300 suscriptores el mes pasado. Vamos a ver si ahora podemos llegar a más de 300 este mes. Y Saiyans, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.